explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues el que pasa por ella siempre la sabrá. Si algún día tú sales con ella, te podrás convencer que el chamán la madre del mundo te habrá de tocar. Si una vuelta da su noche, ella te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Estoy aquí en la fábrica del abuelo, no me podía mover porque tenemos unos serios problemas aquí en producción. Estamos en vivo aquí en la fábrica del abuelo. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Un fuerte aplauso para la empresa Cable Corp, que festeja 20 años de ininterrumpidas transmisiones aquí en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Y con este evento comenzamos este festejo de 20 años de trabajo arduo por ofrecer servicios, transmisiones de contenidos y también políticas y trabajos que ayuden a generar valor social en esta región, en este municipio, afianzando las tradiciones y, por supuesto, marcando rumbo para continuar fomentando el talento que hoy existe en Cortázar, Guanajuato. Hoy es un esfuerzo más y se suman a nosotros varias empresas, mucho capital humano para enaltecer y para llevar a cabo esta empresa que es hacer cosas por los demás. Así que les pido un fuerte aplauso a la Fábrica del Abuelo, que es patrocinador oficial de La Voz de Cablecorp, edición 2016. Comenzamos este proyecto de relanzamiento con... Ya habían existido varios concursos de Telecable de Cortázar, se transformó a Cablecorp y comenzamos el relanzamiento en Cablecorp, la edición La Voz de Cablecorp 2013, y ahora, 3 años después, La Voz de Cablecorp 2016. También Güeros Pizza Cortázar es patrocinador oficial de esta empresa. Fuerte el aplauso. Presentado por Cablecorp, una producción de Cablecorp Media Studios. Y me permito entonces presentar a nuestro jurado, que quiero decirles que se han sumado también por voluntad a esta empresa, por hacer de esta plataforma un fomento para el talento. Fuerte el aplauso a Marina Elizabeth Chávez. Ella va a encabezar Equipo Marina, Equipo Chávez. Pueden mandar sus comentarios al hashtag Equipo Chávez, Equipo Marina, y con ella pueden llevar a quien esté como su discípulo, se va a convertir en la gran voz de Cablecorp de esta edición 2016. También tenemos a Jesús Ramírez Lugo. Fuerte el aplauso. Él es el querido, una de las grandes voces también de este municipio, y también ganó, Marina Elizabeth ganó el primer concurso de Telecable de Cortázar, y Jesús ganó también la segunda edición de Telecable de Cortázar. También tenemos... Quiero recordarles antes de continuar que pueden mandar sus comentarios de apoyo a hashtag Equipo Querido o Equipo Chuchín, como ustedes quieran. Continuamos con la voz institucional de la música mexicana, Lupita Juárez. Ha sido juez en varias ediciones de La Voz de Telecable de Cortázar, de La Voz de Cablecorp, y hoy nuevamente está aquí. Fuerte el aplauso, Equipo Juárez. Y continuamos con la gran ganadora de la edición de La Voz de Cablecorp 2013, Lupita Zúñiga. Fuerte el aplauso.
como gran ganadora, hoy regresa aquí a este foro para ser coach. Acaba de regresar de una gira muy exitosa en Guatemala, Lupita Zúñiga. También merece un aplauso por eso. Fue exitoso, representante de la música mexicana en el extranjero. Que incluso están siendo considerados por el consulado mexicano para que vayan a representar a México en varias partes del mundo. Y continuamos con el gran juez también que nos acompañó en La Voz de Cablecorp 2013, que estuvo en el relanzamiento y que apoyó y que regresa nuevamente aquí, Luis Aristeo. Equipo Aristeo. Recuerden mandar sus comentarios al hashtag Equipo Aristeo, La Voz de Cablecorp 2016. Estamos en vivo grabando los jueves. En todo este periodo hasta llegar a la final aquí en la Fábrica del Abuelo, ustedes pueden venir sin ningún problema y presenciar en vivo lo que está sucediendo aquí en la Fábrica del Abuelo, y después estará la transmisión oficial en Cablecorp los días sábados, y después nos vemos en la multiplataforma a través de YouTube y ustedes pueden compartir todo este contenido digital. Muy bien, así que les voy a explicar la dinámica antes de pasar a otras cosas. Vamos a presentar a los 10 primeros participantes de esta edición de La Voz de Cablecorp 2016. Cada uno va a venir a interpretar, a hacer un esfuerzo por convencer a uno de los jueces de que sea su mentor, de ser su discípulo, de ser aprendiz de su experiencia y así luchar por obtener la victoria en esta edición. Automáticamente 5 se irán el día de hoy, pues solamente 5 pasarán a clasificar a las siguientes eliminatorias de esta competencia. Solo 5 serán elegidos. Un juez se llevará a uno esta noche y los demás ya no podrán competir. Antes de comenzar, entonces, les pido un fuerte aplauso para el director general de Cablecorp, quien va a dar unas palabras inaugurales de este festejo por los 20 años de Cablecorp y de la competencia de La Voz de Cablecorp 2016. Por favor, ingeniero Francisco Javier Huerta Romero, acompáñeme aquí al escenario para dar las palabras inaugurales. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos a toda la gente que hoy nos acompaña y a quienes nos van a ver también por televisión y por las plataformas. Y realmente es para nosotros un placer poder dar este tipo de foros para que la gente pueda brindar su talento, porque hay mucho talento en Cortázar. Aquí ya hemos sido testigos de esto y qué bueno que vengan y que participen y que venga la familia y que convivan en este esfuerzo por Cablecorp, por dar también un foro para la convivencia familiar. Siendo las 8 de la noche del día jueves, a ver, por aquí me pusieron algunos datos. Ok, bueno, ya son 8:13 de la noche. Damos por inaugurado este concurso, esperando que sea del gusto de todos ustedes y deseamos que gane el mejor. Sean ustedes bienvenidos y vamos a dar paso al inicio de este concurso. ¡Perfecto! Los jueces ahí tienen sus carpetas, sus folders con las hojas donde podrán hacer sus anotaciones. No pueden decir quién les gustó, quién no, no pueden acompañar ni negociar con sus compañeros, ¿ok? Entonces es secreto, las voces que les gusten. Al final ustedes dirán con quién quieren trabajar. Si 2 o más eligen a uno, entonces el participante elegirá con quién de ustedes se va a ir para aprenderles de su experiencia y trabajar con ustedes y así llegar a la gran final y poderse coronar como la gran voz de Cablecorp edición 2016. Así que, sin más preámbulos,